Como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Secretaría de Desarrollo Social realizará este mes diversas acciones de sensibilización sobre la problemática, informó su titular, Rosario Robles Berlanga. La Secretaria de Desarrollo Social destacó la importancia de estas acciones, que se programa realizar durante un mes cada año, para sensibilizar sobre esta problemática que afecta a 7.4 millones de mexicanos de 400 municipios que viven en pobreza extrema y padecen hambre. Este es un mes en el que pretendemos realizar una amplísima campaña para sensibilizar y para convocar a la sociedad civil, porque este es un esfuerzo del gobierno y de la sociedad. Este es un esfuerzo de todos y de todas para combatir el hambre y la pobreza extrema. La jornada, que tendrá como lema Sin Hambre Cruzada Nacional y se apoyará con el personaje Pepe Tenedor, incluye un concierto en el Auditorio Nacional y la visita del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. En conferencia de prensa, Robles Berlanga detalló que Lula da Silva estará en México el 19 de abril para compartir su experiencia sobre cómo enfrentar esta problemática del hambre con éxito. Les anuncio también esto como una primicia, que el 19 de abril, como parte de este mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre, tendremos la visita del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que ustedes saben, pues fue bajo su gobierno que se impulsó este gran programa Hambre Cero, tan exitoso en Brasil. El 30 de abril habrá un concierto en el Auditorio Nacional, al que se podrá tener acceso a cambio de entregar por lo menos un kilogramo de algún alimento. La funcionaria resaltó el trabajo que desde enero realiza la dependencia a su cargo como parte de esta cruzada para combatir el hambre en el país, así como el impulso a través de las redes sociales, con el apoyo de una empresa que por cada me gusta en el Facebook de la cruzada donará botellitas de leche. Dijo que la campaña Sin Hambre Cruzada Nacional está dirigida a toda la población en general, sin embargo, los jóvenes y los niños juegan una participación importante. Realizaremos también una actividad que, pues, a nosotros nos gusta muchísimo, que hemos denominado Niños Observadores. Vamos a equipar con cámaras fotográficas a 50 niños y niñas, en una primera etapa 50 niños y niñas, que sean de estos 400 municipios, que harán parte de la chamba de ustedes, es decir, serán nuestros corresponsales y podrán registrar gráficamente los cambios que la cruzada pueda promover en sus propias comunidades. Estos niños irán de alguna manera recopilando esta historia en la práctica a través de la fotografía y de su propia participación. Serán ellos nuestros observadores. Entre otras actividades, refirió que se equiparán con cámaras fotográficas a niños de los 400 municipios para que registren los cambios que se hagan en sus lugares de origen a través de la cruzada, así como un concurso de fotografía y 100 proyecciones para llevarle cine al aire libre, lo cual se hará a través de la Fundación Cinépolis. Con imágenes de Raúl Monroy, Notimex.